hermano de Hayden Panettiere, Jensen, fallece a los 28 años. El mundo del espectáculo estadounidense hoy ha amanecido con una penosa noticia. El informe de que el hermano de la actriz Hayden Panettiere, Jensen, murió a los 28 años. Una fuente cercana a la familia ha filtrado a la prensa que el artista y diseñador, que se hacía llamar Rain, lamentablemente falleció el pasado fin de semana en una residencia ubicada en Nueva York. Hasta el momento, sobre el caso, las autoridades han confirmado haber recibido una llamada de emergencia el domingo por la noche alrededor de las 5:30 de la mañana, pero no han querido aclarar otros detalles, como la causa del deceso, aunque han asegurado que no se sospecha de un crimen. Pese a que no era tan famoso como su hermana, 5 años mayor que él, Jensen, a una temprana edad, también intentó hacerse de una carrera en Hollywood. De hecho, ambos chicos trabajaron juntos en 3 películas, Tiger Cruise en el 2004, Racing Stripes en el 2005 y The Forger en el 2011, y Jensen, por su parte, logró obtener papeles en Even Stevens, Las Pistas de Blue, Robots, Ice Age, The Meltdown y The Last Day of Summer. A medida que crecía, el chico continuó actuando en papeles más pequeños. Por ejemplo, apareció en un episodio de The Walking Dead e incluso, en el 2002, hizo una película navideña llamada Love and Love Not. No obstante, al final, parecía haberse inclinado más por el arte. Aunque Jensen era mejor conocido por sus roles en cine y televisión, también era un apasionado del arte, razón por la cual su Instagram está lleno de coloridos retratos y piezas abstractas, como se muestra en la última publicación que hizo en esta plataforma, en donde se ve a su novia sonriendo frente a lo que parece ser una de sus obras. A lo largo de los años, Hayden y Jensen dieron muestras de ser muy unidos, ya que además de aparecer juntos en innumerables ocasiones en la alfombra roja, Hayden a menudo aparecía en la página de Instagram de Jensen. Apenas el 24 de enero, el chico compartió una foto en blanco y negro en la que ambos se apreciaban jugueteando mientras Hayden parecía cortarle el cabello. Él subtituló el dulce avistamiento con la frase: "No es el primer corte de pelo que mi hermana intenta darme", por lo que se presume que sin duda esta debe ser una gran pérdida para la intérprete. Al momento, ni Hayden ni sus representantes, que son los mismos que los de su hermano, han abordado la penosa noticia. A Jensen le sobreviven sus padres y los de Hayden, Leslie Bogle y Skip Panettiere. Descanse en paz, Jensen Panettiere.